Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar grabando este bonito tutorial para San Valentín. Es un corazón muy lindo, ustedes lo pueden personalizar a su gusto. Y vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilos, en esta ocasión estaré utilizando los de la marca Katia, modelo Capri. Hilo de algodón 100% mercerizado, saben que es mi favorito. En los colores rojo, blanco y negro. Estaremos necesitando también una aguja lanera, una aguja de coser, hilo de coser, o si tienen un hilo de un milímetro de grosor que sea más delgadito, también lo pueden utilizar. Vamos a estar tejiendo con un gancho de 1.75. Necesitaremos pinzas como esta. Necesitaremos alambre, puede ser alambre de bisutería o puede ser este alambre de cobre, que se maneja bastante fácil, se dobla y se puede moldear. Hay otro tipo que es el alambre de bisutería, que es este que está acá. Les dije alambre de bisutería, pero no, es alambre de floristería. Miren, es este. Este es mucho más grueso. También ojitos de seguridad. Si no tienen ojitos de seguridad, pueden colocarle medias perlas o también lo pueden bordar. En el canal tenemos videos de cómo bordar ojitos. Pueden hacerlo con eso. Y un encendedor para cuando coloquemos los ojitos. Necesitaremos la tijera, necesitaremos relleno de algodón sintético también. Necesitaremos cinta, esta cinta adhesiva para forrar lo que es el alambre. Bien, vamos a comenzar. Ahora que estaba retirando los materiales, también vamos a necesitar, estos son cuadritos de foamy o goma eva. Vamos a necesitarlo, le voy a explicar más adelante para qué, cuál es el uso que le vamos a dar. Vamos a comenzar con el color rojo o el color de su elección. En este caso mi corazón va a ser rojo y voy a comenzar con ese. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a irnos al primer punto que hicimos. Vamos a ajustar con la cadenita. Vamos a hacer allí un primer aumento. Hacemos un punto bajo, colocamos un marcador, voy a estar colocando una hebra de hilo, y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. En el siguiente vamos a hacer otro aumento y así vamos a ir repitiendo hasta hacerlo un total de 6 veces. Los 6 puntos pasados vamos a hacer 6 aumentos y cuando terminemos la vuelta lo vamos a hacer con un total de 12 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo, hacemos un punto, movemos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento. Vamos a ir repitiendo eso por toda la vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Cuando finalicemos la vuelta lo vamos a hacer con un total de 24 puntos. Si ustedes quieren que su corazón
sea más grande o lo quieren más pequeño, esta es la vuelta, digamos, que va a definir eso. Si ustedes lo quieren más grande, hacen una siguiente vuelta en la cual van a realizar 3 puntos bajos seguidos y un aumento hasta llegar a 30. Si lo quieren más grande, van a hacer 4 puntos bajos, un aumento hasta llegar a 36. Bien, ahora si lo quieren más pequeño, entonces llegan hasta la vuelta 18. Una vez que ya tengamos los 24 puntos, vamos a realizar un total de 4 vueltas sin aumento, sin disminución, solamente punto sobre punto. Vamos a hacer 2 piezas iguales. La primera pieza que realicen cuando vayan a cortar la hebra, dejen una hebra así, lo suficientemente larga, aproximadamente unos 30 centímetros más o menos, porque luego con ese hilo es que vamos a hacer la unión de las dos partes del corazón. Vamos a realizar las 4 vueltas de punto sobre punto y seguimos. Bien, una vez que ya tengan su primera parte lista, vamos a hacer lo siguiente: vamos a introducir en la aguja lanera la primera pieza del corazón. En la segunda pieza no vayan a cortar la hebra. Vamos a irnos aquí al siguiente punto. Vamos a introducir por la hebra para, digamos, cerrar un poquito allí, darle ese desnivel. Ese nivel, perdón. Entonces allí vamos a dejar esa. La siguiente pieza que estamos trabajando, que es esta, la vamos a agarrar. Vamos a hacer justamente acá, en el siguiente punto, vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a realizar 20 puntos bajos. Entonces, aquí nos están quedando 1, 2 y 3 puntos libres, ¿cierto? Con el punto ese que terminamos. Vamos a contar aquí también 1, 2 y 3 puntos. Y allí, en el cuarto punto, vamos a unir. Vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a realizar nuevamente 20 puntos. Llegamos acá. Tenemos la unión, pero tenemos eso allí. Entonces, con esa hebra que tenemos en la aguja, vamos a hacer la unión. Vamos a tomar ese punto de allí y el otro del otro lado. Tomamos nuevamente. Bien, ya luego que ustedes hagan la unión, entonces simplemente hacen un nudito por la parte de adentro. Y cortan allá. Ahora vamos a estar trabajando con el marcador de puntos
Y muy atenta, chicas, al momento de realizar las disminuciones, porque vamos a llevar una secuencia que es relativamente fácil, pero si nos descuidamos y perdemos una disminución, se nos va a deformar el corazoncito. Vamos a hacer aquí un primer punto, vamos a marcar allí y vamos a hacer tres vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 42 puntos. ¿Por qué tenemos 42 puntos? Porque tenemos de los 24 puntos, utilizamos 3 y 3, 3 de un lado y 3 del otro, serían 6. O sea, 3 de cada uno, que nos quedaríamos con 21 puntos en cada una. Entonces, al sumarlo te da 42. Por eso ahora tenemos 42 puntos. Vamos a hacer entonces 3 vueltas de punto sobre punto, sin aumento y sin disminución. Bien, vamos a comenzar entonces a disminuir. Vamos a hacer un punto bajo. Vayan moviendo su marcador y vayan contando sus puntos. Les voy a ir dando la cantidad de puntos que le deben quedar para que tengan una mejor guía. Entonces hicimos 1, 8 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución invisible. Recuerden, tomamos una hebra, giramos un poco el ganchillo, tomamos la siguiente hebra, sacamos y sacamos. Hacemos un punto bajo y hacemos nuevamente una disminución. Ahora vamos a realizar 16 puntos. Hicimos los 16 puntos y vamos a repetir nuevamente. Hacemos una disminución invisible. Punto bajo y otra disminución invisible. Y nuevamente vamos a hacer 8 puntos bajos. Cuando nosotros finalizamos esta vuelta, lo vamos a hacer con un total de 38 puntos. Para la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto bajo, movemos el marcador. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos bajos. Hacemos una disminución invisible, un punto bajo y otra disminución invisible. Hacemos ahora 14 puntos bajos y repetimos. Nuevamente hacemos una disminución invisible. Una, hacemos un punto bajo y hacemos otra disminución invisible. Y hacemos ahora 7 puntos bajos. Ahora nos corresponde hacer una vuelta donde vamos a hacer un punto bajo, vamos a mover el marcador y 5 puntos más. O sea, esta secuencia la haremos con 6 puntos bajos seguidos. Vamos a disminuir, una disminución, un punto bajo, otra disminución. Haremos ahora 12 puntos bajos, una disminución, un punto bajo y otra disminución. Haremos ahora 6 puntos bajos. En esta vuelta, realizando esta secuencia, nos quedaron 30 puntos. En la vuelta pasada
donde hicimos la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución, nos quedaron 34 puntos. O sea, 38, 34, 30. Vamos disminuyendo de 4 en 4 porque estamos realizando dos disminuciones de cada lado. Ahí no hay equivocación. Comenzamos con 42 puntos, luego teníamos 38, luego 34, ahora tenemos 30. Entonces, es momento de rellenar un poquito. Fíjense por qué. Yo le voy a colocar los ojitos de seguridad, pero además de colocarle los ojitos de seguridad, yo voy a colocarle la parte que va a representar los brazos. ¿Por qué lo voy a hacer desde ahora? Porque estos pedacitos de foamy nos van a servir para fijar esos bracitos por la parte de adentro y que no se nos muevan, que no se vaya a salir el hilo, fíjense. Yo tengo este otro corazoncito, lo realicé con otro material, entonces ahí no se mueve, no se mueven. O sea, ellos se mueven aquí abajo, se mueven los piecitos y todo, pero no se salen, lo pueden apretar y no se van a salir. Miren qué bonito se ve. Este lo hice con hilo de la marca Katia también, modelo Missouri. En un tono amarillo. Qué lindo. Bien. Le coloqué relleno acá en la parte de arriba. O sea, bien, bien hacia las... Oye, no me viene a la mente el nombre de esta parte del corazón. Si ustedes lo saben, me lo dejan en los comentarios, por favor. No recuerdo. Tiene un nombre esto. Esta parte de acá, esta forma. Bien, vamos a definir dónde vamos a colocar los ojitos. Vamos a contar a partir del centro, 1, 2 y 3 vueltas. Vamos a guiarnos por el centro, vamos a contar 1 y 2. Y aquí en el tercero, vamos a colocar un ojito. Allí. Entonces aquí contamos igual desde el centro. 1, 2 y en el tercero vamos a colocar el otro ojito. Allí. Bien. Vamos a colocar la arandela de seguridad. Vamos a utilizar allí el encendedor. Después de haber hecho eso, entonces con los ojitos vamos a colocar entonces el alambre con el cual vamos a representar los bracitos. Lo vamos a hacer, nos vamos a guiar aquí al centro del ojo, contamos 1 y 2 y lo vamos a introducir. Cuando lo introduzcamos, vamos a tomar el foamy, lo vamos a insertar 1 y vamos a insertar otro. Vamos a continuar nuestra guía. Miren aquí, esa va a ser nuestra guía. Y por acá va a salir el otro bracito. Acá. Vamos a definir el largo que le queremos dar a los bracitos. Aproximadamente 6 centímetros de un lado y 6 centímetros del otro. Porque le vamos a hacer un doblez. Y allí cuando hagamos eso, entonces nos vamos a ir a la parte de adentro.
Y allí con el silicón. Chicas, yo tengo una gripe bastante fuerte, por eso la voz se me oye así. Pero ya casi casi se acerca San Valentín y yo no las puedo dejar a ustedes sin un video nuevo. Recuerden que tenemos en el canal a Bigly y a Migly. Ese video que les ha gustado tanto. Están ahí. Pueden ir a verlo. Por cierto, también si le quieren hacer una variación a este corazón, si no le quieren colocar o no tienen el alambre, lo pueden hacer con cadenas, la parte de los bracitos. En ese video de Bigly y de Migly, yo les explico cómo lo pueden hacer con la cadenita. Van a seguir los pasos de cómo estamos trabajando este y solamente van a cambiar esa parte de allí. Entonces, vamos a colocar el silicón allí de este lado. El relleno se interpuso un poco, pero voy a moverlo. Entonces, eso lo vamos a dejar allí un rato para que se fije bien. Una vez que ya esté seco, ponen sus bracitos así hacia arriba para que no les moleste, porque vamos a continuar tejiendo ya con los bracitos colocados. Entonces, la siguiente secuencia que nos corresponde trabajar es la de 5 puntos bajos. Fue la última que trabajamos, fue 6. Entonces ahora con 5. Vamos aquí. Hacemos un punto bajo. Movemos el marcador. Aquí lo voy a ir haciendo más rápido porque ya entendieron la idea. 5. Hacemos una disminución. Un punto bajo. Y hacemos otra disminución. Hacemos ahora en esta parte 10 puntos bajos. Hacemos nuevamente una disminución. Un punto bajo, una disminución. Y aquí atrás hacemos 5 puntos bajos. Y quedamos entonces con 26. Vamos ahora a realizar una secuencia de 4 puntos bajos. Disminuimos. Un punto bajo. Disminuimos. 8 puntos bajos. Disminuimos. Hacemos un punto bajo, disminuimos y hacemos ahora 4 puntos. Cuando nosotros finalizamos esta vuelta, lo vamos a hacer con 22 puntos. Vamos a hacer 3 puntos bajos y la secuencia que les he ido indicando. Hacemos los 3 puntos bajos, movemos el marcador. 1, 2, 3, disminuimos, hacemos un puntico bajo, disminuimos de nuevo, hacemos 6 puntos. Repetimos, una disminución, punto bajo, disminución. Aquí al final entonces, 3 puntos bajos. Cuando finalicemos esta vuelta lo vamos a hacer con 18 puntos. Hacemos 1,
2, disminuimos, 1, disminuimos, 4, disminuimos, un punto bajo y disminuimos de nuevo. Hacemos aquí 1 y 2 puntos. Aquí vamos a insertar los piecitos y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de los brazos. Vamos a dejar un poquito más largo, 7 centímetros y medio de cada lado. Fíjense, van a insertar de igual manera, van a guiarse aquí a los lados. Van a poner su pedacito de foam. Nos vamos a guiar allí. Vamos a salir al otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Coloca el relleno y seguimos la última vuelta. Un punto bajo. No voy a mover el marcador. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, otra disminución. 1, 2 y vamos a repetir el proceso. Una disminución, un punto bajo, otra disminución. Completamos aquí al final con un puntico bajo. ¿Qué vamos a hacer para finalizar? Entonces vamos a cortar la hebra y vamos a tomar la aguja lanera. Nos vamos a ir al siguiente punto, vamos a introducir desde adentro hacia afuera. Vamos a insertar por acá. Y ahora vamos a ir tomando cada uno de los puntos. Yo lo voy a hacer con los 10 puntos que quedan. Una vez que hayan hecho eso, entonces ahí simplemente alan su hebra y él va a cerrar. Así queda. Van a insertar la aguja tomando un punto y un punto y van a hacer un nudito bien fuertecito y ya luego esa hebra ustedes la van a ir ocultando y así nos queda el corazón, queda de esa forma. Vamos a hacer la parte de las manitos y los piecitos. Y luego les voy a explicar cómo vamos a doblar, cómo vamos a hacer la unión, cómo vamos a insertar y todo eso. Vamos a hacer dos piezas así. Bien, vamos a hacer la manito. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Nos vamos a ir al primer punto. Allí ajustamos. Hacemos un puntico y otro punto. O sea, un aumento. En el siguiente punto, otro aumento. En cada uno de los 6 puntos pasados vamos a hacer un aumento. Para tener un total de 12 puntos. Una vez que tengamos los 12 puntos hechos, vamos a hacer 4 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución. Entonces, vamos a realizar 6 disminuciones. Vamos a quedar entonces con 6 puntos allí. Corten su hebra. Van a insertar la aguja por el siguiente punto.
y van a traer esta parte hacia adentro. Entonces la hebra la van a introducir por el centro y van a alar. Donde ustedes quieran pueden comenzar. Y vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Bien, esa hebrita la pueden cortar. Va a quedar así. Aquí sí es necesario que la hebra quede más larga, porque con esa hebra que vamos a forrar el bracito. Entonces dejan su hebra larga. Vamos a colocar la aguja lanera. Bueno, como es color negro, casi no se aprecia. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratico. Nos fuimos al siguiente punto e insertamos de adentro hacia afuera. Allí. Introducimos la hebra por acá, por el centro. Y vamos a ir tomando los puntos de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Hagan eso, pero no lo vayan a ajustar, porque lo vamos a ajustar después que ya lo tengamos colocado en el cobre, en el alambre, lo que sea que le vayan a colocar. Ahí es que nosotros vamos a hacer el ajuste después que ya esté dentro. Los piecitos los vamos a hacer de igual manera. Vamos a realizar 6 puntos bajos, 6 aumentos, 12, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de punto sobre punto. Hacemos una vuelta con 6 disminuciones y hacemos la vuelta en color negro. Eso es lo que van a hacer para hacer el piecito, para que quede así largo. Les voy a mostrar cómo vamos a colocar para que el video no sea tan largo. Para hacer el colgante de allí, este colgante, lo vamos a hacer con una cadeneta, con una cadena. Y le colocamos la perlita o la decoración que ustedes desean. Déjenme medirles, si acaso quieren hacer el mismo largo que tiene este y que va a tener el otro. Este aproximadamente 10 centímetros, o sea que serían 20 centímetros de cadena. Vamos aquí con la parte del bracito. Bien. Y vamos a forrar con la cinta. Como solamente va a ser esa parte que va a estar forrada, voy a agarrar un pedacito. Una vez que ya tengan esa forma, la vamos a doblar así. Vamos a poner un puntito de silicón allí. Entonces ponemos el puntico de silicón allí y ahora sí vamos a ajustar el anillito mágico. Recuerden que hicimos un anillo mágico invertido. Lo ajustamos. Y se ve así. Ahora vamos a colocar un poquito de silicón. Y ahora vamos a ir forrando. Una vez que ya lo tengan bien rellenito allí, entonces van a cortar
Y con la aguja, puede ser esta o con la misma aguja lanera. Ustedes lo van a traer para la parte de atrás. Pueden elegir un solo hoyito. Entonces, cuando hagamos de este lado, cuando lo hagamos aquí de este lado, también cuando terminemos traemos el hoyito, el hilo a ese hoyito. Y las piernas a ese hoyito y la otra a ese hoyito. Hacemos un nudito al final y lo vamos a introducir. Voy a aprovechar con esa misma de hacerle la sonrisita. Una, dos, en la tercera. Bien, para la parte de las pestañas lo voy a hacer con hilo de coser, que es más delgadito. Si tienen hilo de bordar, también funciona perfecto.